Muy buenas tardes. Vamos a hacer la revisión para dibujar una hipérbola utilizando el método del compás. Los pasos para este método son: 1. Ubicar el centro y trazar los ejes 2A, el eje horizontal, 2B, el eje vertical, y 2C, el eje focal. El paso 2 es hacer varias marcas adelante de uno de los focos. Es decir, escogemos a uno de los dos focos, extendemos una línea que pase sobre ese foco y vamos a hacer algunas marcas que nos van a servir para los trazos auxiliares. El paso 3 es tomar la abertura del compás de la marca al vértice. Paso 4. Apoyándose en los focos, se trazan dos arcos en cada uno, es decir, vamos a obtener 4 arcos. En el paso 5 vamos a apoyar en el otro vértice y vamos a abrir el compás a la marca que estamos usando. Y después, en el paso 6, vamos a cortar los arcos trazados apoyándonos en los focos. El paso 7 es repetir lo anterior. Para tener un trazo más exacto se recomiendan al menos unas 6 marcas. Y en el paso 8 nos vamos a ayudar con una pistola de curvas o con un curvígrafo. Muy bien, vamos a proponer entonces el siguiente ejemplo. El ejemplo que vamos a proponer para trazar una hipérbola es para una de tipo horizontal, con eje horizontal igual a 8, con eje vertical igual a 6, y utilizando la relación de los ejes para la hipérbola, que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, podemos deducir el eje focal. De aquí el eje focal sería la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ok, sustituyendo con los datos presentados, tendríamos que a vale 4, b vale 3, por lo tanto c va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más b al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Es decir, vamos a tener c es igual a 16 más 9. Esto sacamos raíz cuadrada, de donde nos queda que c va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Es decir, el semieje focal vale 5. El eje focal, por tanto, vale 10 unidades. Ok, entonces, una vez que ya tenemos conocimiento de esta información, ahora sí vayamos a hacer los trazos. Entonces, propongamos una ubicación para el centro y a partir de ahí tracemos el eje horizontal, que vale 8 unidades. Muy bien, puse un poco más grande la imagen. Ahí está, ahí tenemos el eje horizontal. Vayamos a visualizar el eje vertical, que mide 6 unidades. Vamos a dibujar una línea auxiliar. También voy a plantear una línea auxiliar sobre el eje horizontal. Ok, entonces hemos quedado que el eje vertical mide 6 unidades. ¿okay? Y él, vamos de una vez a trazar el eje focal, que son 10 unidades, es decir, 5 unidades del eje del centro al foco. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Solamente el centro, el Q. Tenemos los vértices. Aquí está el primero, el segundo y los focos. Ok, hasta el momento lo que llevamos son los pasos, es el primer paso. Hemos localizado el centro y hemos trazado los ejes. Ahora el paso 2 nos invita a coger uno de los focos y trazar varias marcas. Vamos a proponer unas 6 marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner 2 más. Ok, esas marcas delante del foco. Ok. Y ahora sí, en el paso 3 es agarrar el compás. Vamos a tomar una abertura que vaya del vértice a la marca. Ok, que va del... Ok, esta marca va... Esta abertura va a ir del vértice a la primera marca. Muy bien. Y con esa abertura vamos a apoyarnos en cada uno de los focos para trazar unos arcos. Ok, estos arcos deben de estar en principio muy cerca de los vértices. Ok, nos trazamos para el primer foco y nos apoyamos para hacer los trazos en el siguiente foco. Muy bien. Siguiente paso es, vamos a agarrar nuevamente el compás y vamos a abrirlo del vértice que no usamos hasta la marca en cuestión. Ok. Ahí está. Entonces del vértice a la marca. Y ahora nos apoyamos en los focos y vamos a cortar. Vamos a cortar los arcos que habíamos trazado. ¿Qué es lo que obtenemos en este paso? Obtenemos 4 puntos. 4 puntos de la hipérbola. Voy a recalcarlos para que se aprecien mejor. Ok. Y esto vamos a repetirlo con todas las marcas. Muy bien, entonces, siguiente paso es nuevamente, regresamos al primer vértice. Abrimos el compás hasta la segunda marca. Y nos apoyamos nuevamente en los focos. Okay. Estos arcos, aquí por experiencia se recomienda que estén relativamente cerca de las marcas anteriores. Muy bien, nos volvemos a apoyar aquí en el otro foco. Ahora nos apoyamos, vamos a abrir el compás del otro vértice a la marca que acabamos de emplear. Ok, para tener mayor seguridad voy a apoyarme aquí en el vértice y ahí está. Y nos apoyamos en los focos y cortamos los arcos trazados, obteniendo 4 puntos. Ok, nuevamente ahí están, entonces llevamos 8 puntos. Ok, a remarcar para que se noten cada uno de esos puntos. Nuevamente vamos a apoyarnos, abrir del vértice y vamos a emplear la tercera marca. Muy bien, nos apoyamos en los focos y hacemos otros 4 arcos. Ok, ahora nos abrimos el compás del otro vértice a la marca que estamos empleando, que es la tercera. Más, ok, ahí quedó, y nos apoyamos en los focos y cortamos los arcos. Okay. Entonces ahí otros 4 puntos más. Nuevamente, ¿de qué va a depender entonces la exactitud de la hipérbola que tracemos? Pues de la cantidad de marcas que propongamos. Ok, para que no se haga muy largo esto, a veces basta con 4 o 5 marcas. Muy bien, nuevamente me apoyo en un vértice, en el primer vértice quiero decir, y voy a abrir el compás hasta la marca 4. Okay, me apoyo en los focos, trazo los 4 arcos. Y ahora sí, una vez que he hecho eso, abro el compás del otro vértice a la marca que estoy empleando, ¿no? Que es la 4ª. Muy bien, me apoyo en los focos y corto los arcos para obtener otros 4 puntos de la hipérbola. Muy bien, me apoyo nuevamente en el primer vértice y voy a abrir hasta la 5ª marca. Me apoyo en los focos y trazamos 4 arcos. 1, 2, 3, 4. Abro ahora del compás del otro vértice a la marca que hemos empleado, que fue la 5ª. Ahí quedó. Y así me apoyo en los focos para cortar a los cuatro arcos que acabo de dibujar. Y aquí se obtienen otros 4 puntos más. Muy bien. Ok, nuevamente vamos con un apoyo en el primer vértice hacia otra de las marcas. Ok, y me apoyo en los focos para trazar 4 arcos. Ok, aquí realmente la recomendación es esos arcos muy cerca de del punto anterior. Y ahora sí, otro apoyo en el otro vértice a la marca que acabamos de emplear. Y nos apoyamos en los focos para cortar. Ok, vamos a dejar con esta cantidad de marcas. Y después nos apoyamos con una pistola de curvas, o incluso a veces puede quedar un trazo más o menos a mano. Ok, dependiendo del pulso. Más o menos ahí quedó. Vamos a ver si empleamos aquí con la pistola, a ver qué nos puede dar. Si más o menos se aproxima. Ahí está. Claro, es más exacto un curvero, ¿no? Pero ok, bastante efectivo el trazo. Ok, aquí nuevamente voy a apoyarme en mi pulso. Y esto es muy útil sobre todo cuando se quiere resolver algunos enunciados de manera gráfica. Ahí está. Y así es. Muy sencillo, muy elegante, muy práctico. Que espero sea de mucha utilidad para quienes visiten este video.